Él es realmente el gran maestro. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos el top 10 de los mejores momentos de Ip Man. Please. Please. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos momentos de las tres primeras películas de Ip Man que fueron memorables por su impacto emocional, su euforia o ambos. Excluiremos otras biografías sobre Ip Man, como El Gran Maestro, La Leyenda Nace Ip Man, así como la película Master Z, Ip Man Legacy, donde el mismo Ip Man no aparece. Ya que entraremos en detalle sobre las escenas, una alerta de spoiler está ahora en juego. Número 10. Ip Man se encuentra con el viejo Bruce Lee. Ip Man 3. El famoso maestro Wing Jun tuvo una gran cantidad de estudiantes, pero ninguno tan notable como la futura megaestrella Bruce Lee. Los fans de la serie Ip Man sabían que Lee aparecería tarde o temprano e incluso se burlaron al final de Ip Man 2. Sin embargo, no fue hasta Ip Man 3 que pudimos ver el entrenamiento a cargo de Ip en un adulto Bruce Lee, interpretado por el actor Danny Chan. Mientras que Ip inicialmente le muestra la puerta, probablemente debido a su actitud arrogante, esta sabia escena con lengua y mejilla es muy agradable para empezar la película. El uso de la cámara lenta en Bruce Lee pateando algo tan inofensivo como los cigarrillos de fumador ejemplifica que la serie puede ser igual de divertida como apasionante. Número 9. Maestro Hong vs. Taylor de Twister Miller. Ip Man 2. Si hay un tema que persiste a lo largo de la serie Ip Man, es que tienes que defender tus creencias. El maestro Hong se toma esto muy a pecho cuando el boxeador británico Taylor de Twister Miller intenta convertir las artes marciales chinas en el hazmerreír. Hong está más que dispuesto a aceptar el desafío. Sin embargo, en un encuentro entre Oriente y Occidente de estilos de lucha, Hong es pronto dominado por el enorme Twister, a quien el ego solo le aumenta por segundos. En un momento puro de Rocky IV, Ip Man está preparado para tirar la toalla en nombre de Hong, solo para que Hong insista en que la lucha continúe. Y si has visto la película mencionada, conoces los desgarradores y brutales momentos que ocurren a continuación. Número 8. Ip Man vs. Chong Fung, Ip Man 3. A lo largo de Ip Man 3, Chong Ting-chi e Ip Man estuvieron siempre en una tranquila disputa. Eso cambia en el tercer acto, cuando Chong comienza a hacer movimientos para proclamarse a sí mismo como el verdadero maestro del Wing Chun, cuestionando así los métodos de Ip. En la batalla por el Wing Chun, Ip y Chong mantienen un combate aparentemente privado para resolver el asunto para siempre. Wing Chun, Zhang Tianji. Wing Chun, Ip Man. Usando todo, desde palos de 6.5 y espadas de mariposa hasta sus propias manos, en un momento dado, Ip queda cegado y solo puede confiar en su oído para esquivar los golpes. Pero finalmente lo supera cuando saca el legendario puñetazo. Humildemente, Chong acepta la derrota y renuncia a su reclamo, pero no antes de que tengamos un gran duelo. Número 7. La lucha en la fábrica de algodón, Ip Man.
La invasión japonesa de 1937 devastó muchas comunidades, incluyendo la ciudad natal de Ip Man, Foshan. Cuando los trabajadores de la fábrica de algodón se ven acosados por el maestro de artes marciales del norte de China, Jin Shanshao, y sus desesperados matones, acuden a Ip Man en busca de ayuda. Uncle, please stay and teach us kung fu, at least the basics. Ayudándoles a ayudarse a sí mismos, Ip les enseña los caminos del Wing Chun para que cuando la banda regrese, estén listos. Fine, that's it. Whoever tries to resist, give them a beating. Mientras que los trabajadores no tienen ventaja, se mantienen el tiempo suficiente para que llegue Ip. Desde ese momento, Ip Man se enfrenta a Jin. Stop it. No wonder they dare to fight back. They found a bodyguard. Cuando Jin persiste, Ip resuelve el asunto de la única manera que sabe, con un muy, muy largo palo de bambú. Número 6. Ip Man vs. Frank, Ip Man 3. Cuando se anunció que el legendario boxeador Mike Tyson se unía al elenco de Ip Man 3, sabíamos que tenía que entrar en la acción. By then, all fun, Gole. Aquí interpreta a Frank, un promotor inmobiliario americano que intenta tomar la tierra de la escuela local a la fuerza. Y además es un tipo fuerte. Cuando Ip Man se enfrenta a Frank en su oficina, Frank accede a retroceder si puede aguantar 3 minutos. Ip acepta. Un temporizador se pone en marcha y los dos se enfrentan. Frank inicialmente demuestra ser demasiado poderoso para Ip, pero Ip hace bien en atacar su parte inferior. Cuando Frank está a punto de noquearlo, el temporizador se apaga, ambos se congelan y Frank cumple con su palabra. Número 5. Ip Man vs. Jin Shanshao, Ip Man. Esta es probablemente la pelea más divertida de la serie. Jin Shanshao ha entrado en la casa de Ip Man en un esfuerzo por demostrar que su estilo de lucha en el norte es superior a la del sur. Pero Ip tiene una o dos lecciones que enseñarle. Good kung fu doesn't depend on age or sex. It's on you. You'll understand that in a bit. Jin se ve ansioso, rompiendo varios de los artículos de la casa de Ip y prometiendo pagar por cada uno. I'll pay. Al escuchar toda la destrucción, el hijo de Ip llega en un triciclo en ese momento, solo molestando más a Jin. Mommy said start fighting or everything will be broken. Okay. Little brat. Jin trata de hacer trampa usando una espada en la pelea, que Ip contrarresta con un plumero. Ip procede a golpearlo con ella antes de darle unas pequeñas nalgadas. Ya sabes lo que dicen, el plumero es más poderoso que la espada. Número 4. Ip Man vs. los tres maestros, Ip Man 2. Si quieres preparar el escenario para algunas batallas tensas, no puedes hacerlo de mejor manera que en un tablero rodeado de sillas volteadas. Para legitimarse como maestro de Wing Chun en Hong Kong, Ip Man debe probarse a sí mismo contra los otros maestros locales. Hace un trabajo rápido con sus dos primeros oponentes, lanzando al primero y abrumando al segundo. Pero esto se convierte en un gran desafío cuando el maestro Hong entra. Sin embargo, es tan poco tiempo de batalla que es casi imposible que cualquiera de los dos consiga la ventaja. Los dos se encuentran tan parejos que el tablero se divide en dos antes de que un ganador pueda ser nombrado. Sí, decimos que Ip Man está dentro. Número 3. Ip Man vs. General Miura. Ip Man. El pueblo de Foshan necesitaba algo para animarse cuando los japoneses se hicieron cargo, y el chico Ip Man se los dio. Ir pie con pie contra el maestro de karate, el general Miura, en la plaza pública de la ciudad. The general says, for the sake of cultural exchange, he's having a fair tournament bout with Master Ip today.
Al principio, Ip Man casi se cae de la plataforma 2 veces, pero confía en su equilibrio para recuperarse. La escena es tensa, ya que cuanto mejor lo haga Ip Man, más cerca estará la mano del coronel Sato en su propia arma. Sin embargo, la amenaza de muerte no lo detiene, mientras vemos cómo el entrenamiento de Ip Man lo ha preparado para este momento. Cuando sale victorioso, la multitud estalla en celebración. Y todos se alborotan cuando Ip Man, en efecto, sale herido. Afortunadamente, logra superarlo, viviendo para pelear un día más. Número 2. Ip Man versus 10 cintas negras. Ip Man. Durante la primera mitad de Ip Man, las habilidades del maestro Wing Chun son a menudo divinizadas por la gente de Foshan, aunque rara vez se ven. Hey, whatever, he did it with one hand, okay? But Master Liu refused to give up, and Master Ip just kept chasing him. Bam, bam, bam! Oh. Sin embargo, después de presenciar la ejecución del maestro Liu en el dojo del general Miura y sospechar que otro amigo corrió la misma suerte, Ip Man ha dejado de ser tímido. Él inmediatamente exige enfrentar a 10 cinturones negros. Give me 10 of them. You crazy? Please don't. I want to fight 10. Después de concederle su deseo, Ip Man no se contiene, rompiendo la pierna de uno y derrotando fácilmente a todos los demás. Hizo una declaración no solo al general Miura, sino también a nosotros, demostrando que no se puede jugar con él. I didn't come here for the rice. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Número 1. Ip Man vs. The Twister. Ip Man 2. Terminando el paralelo Rocky 4, Ip Man desafía el torbellino en un intento de vengar al caído maestro Hong. Aunque sus estilos de lucha son diferentes, en su pelea no falta emoción. La fuerza de Twister inicialmente resulta demasiado, y cuando los jueces prohíben a Ip Man patear por completo, alegando que le da una ventaja injusta, es despojado de casi la mitad de su potencial. According to a decision by the judges, kicking is prohibited in this match. Al profundizar, Ip Man utiliza los estilos de lucha del maestro Hong, yendo por la cabeza de Twister para desorientarlo y finalmente derrotarlo. Ahora con la plataforma para hablar, Ip Man declara que ahora en adelante, sin importar las diferencias entre las filosofías orientales y occidentales, haya respeto mutuo. He says he didn't come here today to prove which is better, Chinese or Western boxing. Although people have different status in life, he doesn't believe that one person's integrity is worth more than another's. He hopes that we can start to respect each other. Al final, recibe una ovación de pie por sus sabias palabras. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a este otro video reciente de WatchMojo y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para que te notifiquen nuestros últimos videos.